Hola, soy la doctora Victoria, encargada responsable del centro de colecta. Estamos invitando a toda nuestra población sanmiguelense a la campaña de donador voluntario de sangre. El sábado 22 se dará inicio a las 7 de la mañana y estaremos hasta las 6 de la tarde. Toda persona que guste donar puede venir con un ayuno de 4 horas. ¿A qué nos referimos un ayuno de 4 horas? Hay que consumir algo muy ligero. Ligero nos referimos a yogur, fruta, café, tal vez medio pan, y presentarnos a las 4 horas sin problema a nuestra donación. Ojalá se animen. Queremos invitarlos más que nada o hacerles hincapié que no se esperen al momento en que se requiere sangre para ustedes o familiares. Hay que hacerlo antes, hay que ayudarnos nosotros mismos mucho tiempo antes. El momento en que se requiere la sangre es muy difícil que se queden a donar. Son varios requisitos por los cuales a lo mejor en el momento en que se está requiriendo no van a pasar. Entonces podemos hacerlo como un seguro antes de, podemos dejar nuestra propia sangre. Si tiene beneficios, ¿cuáles beneficios? Si mi familiar ocupa sangre, familiares directos, papá, hijos, mamá, se les va a otorgar las unidades que se requieran, no una nada más. Ustedes como voluntarios vienen, dejan una unidad, pero a los familiares o a ustedes mismos se les va a dar lo que se requiera, ¿sí? Entonces evitamos estresar a nuestros familiares cuando se requiere la sangre, no los vamos a traer preocupados porque no están pasando nuestros donadores, cuando nosotros mismos nos podemos salvar a nosotros, ¿sí? Tenemos un sistema donde todo donador voluntario queda ahí registrado, aparte si se les entrega su comprobante de donación voluntaria. Llegan, se les da una plática sobre todos los requisitos, se les toman signos vitales, se les hace un registro, se valoran sus venas, se envían a tomar algo de líquido, se toma su muestra de sangre, se hace una entrevista médica y en esa entrevista médica se determina quiénes sí se pueden quedar a donar, quiénes no. Los que sí se quedan a donar, ahora sí es momento de pasar a la donación, que es una bolsa de sangre realmente de 450 mililitros, puede ser más o menos 10 mililitros. En el hospital dura 22 días o es su vigencia de sangre. Una vez, en el momento en que la dejan, el primer día que la dejan, a partir de ahí contamos su vigencia. Tiene que estar estudiada, pero al final es una sangre que nos va a durar de 22 días a 28 días.